Espérame. Una vez tenemos que hablar vos y yo, Julián. La escucho. Yo hubiese querido nunca tener esta conversación, Julián. Pero se dio así. Yo me conformaba con mirarte de chiquito cuando salías de la escuela, el día de tu cumpleaños, cuando llegaban los amiguitos con el regalo a tu casa. Te fui a ver el día que te recibiste en la academia. Tenía el sueño de verte entrar a la iglesia entre el público el día que te casaras y que vos y te dieras cuenta que era yo. Esas eran mis ilusiones. Que vos pensaras que yo estaba muerta, para mí está bien. ¿Y por qué apareció? Porque la vida es como es, no es como uno quiere que sea, Julián. Y Raquel se dio cuenta y es viva ella. Ella vio como yo te miraba cuando vos entrabas al burdel y sabe cómo soy yo. Me conoce, sabe que tengo un corazón duro como una piedra, una mirada de hielo. Y que cuando vos entrabas, mi cara cambiaba. Y cuando un secreto se abre, se hace camino. Y es imparable. Y por eso yo quiero que vos sepas quién soy yo, por qué soy quien soy y por qué me convertí en lo que me convertí. Yo quiero que conozcas la verdad, Julián. Quiero que conozcas mi verdad. La escucho. Que no es la verdad de lo que te enseñan a vos sobre la prostitución en la academia de policía. Dígame, señora. Julián, cuando yo era muy jovencita, me enamoré perdidamente de un hombre. Pensé que era para toda la vida. Y me quedé embarazada. Y cuando él se enteró, me dejó. Y cuando fui a casa, mis padres se enojaron mucho, me cerraron la puerta en la cara. Y de la noche a la mañana me encontré sola, embarazada, sin un peso, en la calle. Y así me encontró trauma. ¿Y eso justifica que usted le haya arruinado la vida a millones de mujeres? Eso no justifica nada. Ni lo que le hagan a las chicas. Ni los crímenes que a vos te horrorizan. No, no justifica nada. Pero yo sé que vos sos un buen hombre, Julián. Sos un hombre bueno, honesto. Y que siempre estás del lado de los débiles. Y yo fui una víctima. Yo era una de ellas hace 20 años. Y quiero decirte que todos los días de mi vida, cada vez que me levantaba, yo pensaba en vos, en cumplir como madre con vos. No me mienta más, señora. No le alcanza con todo lo que le hizo a esas pobres mujeres, jóvenes e inocentes, señora. No te estoy mintiendo, Julián, créeme y escúchame. Yo viví cosas horribles. Cosas indescriptibles. Pero ni una sola de las cosas que yo viví se compara con el dolor que yo sentí el día que te dejé. Julián, vos sos lo único bueno que yo hice en mi vida. Y te lo quería decir. Y aunque hoy hayas encerrado a toda esa gente y me hayas dejado a mí libre, hoy te vengo a decir que hagas conmigo lo que tenés que hacer, Julián. Ya le dije que Raquel no quiso denunciarla. Si fuese por mí, usted estaría durmiendo en el calabozo. Yo sé que me querés ver presa, ya lo sé. Pero por algo no lo hiciste. Y quiero saber por qué. ¿Fue por compasión? ¿Fue por lástima? ¿O porque tenemos un lazo de sangre, vos y yo, y la sangre te pesa? Yo lo hice porque cumplo la ley, señora. Y quiero hacerla cumplir. Yo no le tengo aprecio a usted. No me interesa el pacto de sangre. A mí usted me da asco. Esa es mi verdad, señora. Yo respeto la ley y respeto mi trabajo. Perdóname, Julián. Ojalá algún día la metan presa, señora. Perdóname. Retírese. Perdóname. Perdóname, Julián.